La verdad es que me sorprendieron porque me gustó mucho el sonido que tienen, la definición que tienen, tanto con mano, con pie izquierdo, cerrando con pie izquierdo. Campana algo definida. Con todo y que la afinación de estos contratiempos es media alta, no son nada explosivos, el sonido es bastante controlado, no lo perdemos de vista cuando empezamos a darle con más impacto. Lo cual me agrada bastante. Este acabado tradicional, les digo, también ayuda bastante a poderlo mezclar con una gran cantidad de géneros: rock, pop, jazz, fusion, R&B, gospel. Este tipo de acabados tradicionales suelen ser, por lo general, los más nobles para meterse en diferentes géneros y salir adelante sin problema alguno. Me lo llevaría al estudio de grabación. Sin problemas, me lo llevaría a tocar en vivo. Sin problema alguno. La verdad, les digo, me sorprendió porque no esperaba mucho de estos contratiempos, pero su sonido la verdad es que me agradó bastante. Déjame en comentarios si te ha gustado este video, de qué otras cosas quieres que hable también en estos videos, si quieres que explique algo más o de otro tipo de comentario, también déjamelo en comentarios. Agradecer a Música de Montebello por las facilidades otorgadas y darme carta libre para hablar de todos estos instrumentos sin ninguna especie de filtro. No olvides suscribirte y compartir, darle a la campanita para que te llegue la notificación cada que subo un video nuevo. Mi nombre es David Adrián y nos vemos hasta la próxima.